Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a mi equipo de Fórmula 1 en 2020, el equipo Maxontin. ¿Cómo está el campeonato, chicos? Está tremendo. Bueno, hace nada estaba Tatiana a 5 puntos de nosotros liderando el campeonato y ahora estamos nosotros liderándolo a un solo punto de ventaja con respecto a Tatiana. Esto está tremendamente igualado y no sé lo que va a ocurrir al final de temporada. Pronto vendrá el periodo de fichajes y habrá que decidir si continuamos con la colombiana o fichamos a un peor piloto para intentar compensar e igualar todavía más, si se puede, las carreras con los demás coches. Aunque lo hemos conseguido a medias, no mejorando el coche. Fijaros todos los puntos que tenemos, casi 20.000 puntos para mejorar el coche. Eso sí, podemos mejorar el equipo y vamos a seguir haciéndolo. Fijaros que ya tenemos casi el grupo motor mejorado al máximo, junto con el chasis. Y bueno chicos, seguimos avanzando. Hoy vamos a hacer un evento de exhibición realmente interesante, con un coche increíble, así que os espero que me acompañéis, chicos, y echemos un buen rato de Fórmula 1. Chicos, bienvenidos, estamos en Cataluña, en España, en Barcelona, donde vamos a hacer un evento de exhibición. Un evento de exhibición donde siempre me gusta porque coges coches clásicos, coches interesantes. Y bueno, pues varías un poco, ¿no? De la rutina de las carreras y los grandes premios. Hoy en el circuito de Cataluña vamos a correr con un coche de 1998, el McLaren MP4-13. El objetivo, chicos, adelantar a 10 rivales, a 10 rivales. Sí, sí, saldremos, en principio tenemos un coche mejor que el, del resto de coches, o sea, tendremos un coche superior en rendimiento, pero saldremos desde atrás y tenemos que ir poco a poco adelantándolo. Tenemos 6 minutos de tiempo para poder adelantar a un mínimo de 10 coches, si no, no lo superaremos. Y el premio, chicos, 150.000 dólares y más 1.000 de prestigio. Estos eventos hay que hacerlos sí o sí. ¡3, 2, 1! ¡Vamos! Salimos. Bueno, hay tiempo, ¿eh? Hay tiempo. Fijaros el coche, ¿eh? Es el McLaren MP4-13. Un coche, fijaros, brutal. Se nota mucho la diferencia con los coches que estamos usando en este momento en la serie, ¿no? De mi equipo. Es un coche muy, muy interesante. Y vamos a ver si podemos ir adelantando ya los primeros coches, ¿eh? Fijaros. Ahí, ahí por el exterior. Fantástico. 5 minutos y medio nos quedan para que se acabe el tiempo. Y vamos a intentar adelantar al coche número 9 para colocarnos novenos. Bueno, no, no, se resiste, ¿eh? Se resiste. A ver si por el exterior podemos. Venga, vale, 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 perfecto. Seguimos intentando concentrarnos. Fijaros que el coche se maneja muy diferente a los Fórmula 1 del juego. Cada coche tiene una forma de conducción. Este se va muchísimo en marchas cortas. Es un coche muy rápido, pero con la aerodinámica no era tan buena. Vamos, vamos a ver si podemos adelantar a Sari. Bueno, pues ya lo voy a tener que adelantar en la recta, seguramente. Vamos a por todas. Vamos a por todas. Ahí salimos rápido, madre mía. Qué giro de volante más arriesgado. Y a ver si puedo adelantar también a Michalski. Ahí está, perfecto. 4.20 para terminar, chicos. Y estamos séptimos. Hay que adelantar a 6 coches más, ¿eh? Hay que adelantar a 6 coches más. Bueno, este coche, chicos, por si no lo sabíais, fue el que fue manejado por Mika Häkkinen y David Coulthard, ¿vale? Solo, uy, casi me salgo ahí, ¿eh? Casi me salgo ahí. Venga, vamos, vamos. Hay que ir a por todas. Solo 2 pilotos que usaron este coche. Un coche que resultó ser el dominante de la temporada de 1998, ¿vale? Del coche que os hablo. Y llevando a Häkkinen a su primer campeonato de pilotos y asegurando el primer título de constructores de McLaren desde 1991. O sea, se tiró bastante tiempo McLaren sin dominar y, bueno, pues eran 7 años de sequía y con este coche volvieron a conseguir el de constructores, ¿no? Con esos 2 pilotazos que seguro que os suenan, ¿no?
Bueno, chicos, pues mientras cojo el quinto y el cuarto, os voy comentando el tema del sorteo. Ya pronto voy a dar los ganadores, ¿vale? No he tenido mucho tiempo para poder hacer el sorteo, pero pronto lo voy a dar. Y en el capítulo 83, 3 minutos quedan para el final, ¿eh? Y ahora sí lo digo. En el capítulo 83 de esta serie tenéis que comentar participo y lo que queráis más para participar en un Fórmula 1 2020 de PC, ¿de acuerdo? Y si queréis uno de Xbox o otro más de PC, también podéis conseguirlo en Twitter, @juanmaxongamer. Todos estos sorteos son gracias a Cosmedia y que vosotros, el apoyo que le dais al canal. Obviamente Cosmedia me da los juegos porque tenemos una audiencia, tenemos unos suscriptores y tenemos unas visualizaciones, perdón. Y eso es gracias a vosotros, por supuesto. Y yo no tengo otra cosa que más que agradeceroslo, pues mediante sorteos. Y ya sabéis que sí, porque estoy sorteando también 9 Raid 4. Un Fórmula 1 que puedes conseguir con las quinielas. O sea, chicos, al final estoy ahora mismo para sortear o para regalar. Pues 14. No, son 3. Sí, 3 de Fórmula 1. El FIFA. Y 9. 13. 13 juegos en este mismo momento estoy dando, sorteando, regalando. Madre mía, chicos. Madre mía, cómo va el canal, ¿eh? Y todo eso gracias a vosotros. Cuanto más seamos, así que chicos, suscribiros al canal, dejar vuestro like en todos los vídeos, que cuanto más seamos, más posibilidad de traer juegos y más cosas. A lo mejor sorteo algo más que no sean juegos. ¿Quién sabe? En el futuro. Al principio yo me tenía que comprar todos los juegos. Luego, más adelante, conforme ya... creo que fue cuando tenía 15.000 suscriptores o así, empezaron a regalarme juegos. Fue Namco Bandai la que empezó a regalármelos. Y luego ya fueron viniendo las demás compañías y hasta el día de hoy. Y ya, cuando me dan un juego, siempre pido cuánto me van a dar para sortear. Es lo que hay, es lo que hay. A mí me gusta regalar juegos a los que me siguen, más que nada porque se los debo todo a ellos, ¿no? Venga, vamos a por Moreno, vamos a por Moreno, que queda muy poco tiempo y hay que adelantarlo y nos queda uno más. Un minuto para terminar y vamos a adelantar a Moreno y nos colocamos segundos. Bueno, pues nos queda menos de un minuto para intentar adelantar a Laursen, que es el primero, ¿eh? Si queremos hacer el desafío, tenemos que adelantarlo y deciros como que ahora he puesto mezcla enriquecida. Es verdad que una vez hice un evento de estos de adelantamientos y no le puse la mezcla enriquecida y me costó la vida. Vamos, yo creo que el primero no lo hubiera alcanzado ni en media hora. Pero era por eso, no había puesto la mezcla enriquecida. Así que en este vídeo he querido ponerla de primera hora. El coche se va muchísimo, ¿eh? Este McLaren se va muchísimo, es normal. Ahí está. Y adelantamos a Laursen. Conseguimos los 10 adelantamientos que nos hacían falta para completar el desafío. Y ahora solamente falta que se agote el tiempo. 10 segundos. Que se consigue 150 mil dólares y más 1000 de prestigio, que no está nada mal. Uno, se acabó. Se acabó el tiempo, conseguido el desafío, conseguido el dinero y el prestigio. Fantástico. Bueno, me ha venido bien que hoy sea un evento de exhibición. Me viene bien porque tenía muy poco tiempo. Hoy he venido de llevar a los niños al cole, tenía que irme a trabajar. Tenía un ratito muy pequeño, una hora más o menos. Y digo, mira, en una hora mientras preparo cámara y todo, si hubiera sido una carrera, no la hubiera podido hacer. Pero siendo esto, siendo un evento de exhibición, sí, puedo echar un ratito con vosotros y podemos subir un nuevo vídeo. Y además, pues comentar cosas como, oye, teníamos que mejorar el motor. ¿Os acordáis que en el Gran Premio anterior tuvimos problemas con el motor? No muchos problemas, pero sí ya estaba a un nivel ya importante de desgaste, ¿no? Entonces, antes que nada voy a cambiarlos en este mismo vídeo para no tener problemas en la siguiente carrera, que si no recuerdo mal es el Gran Premio de Francia. Un gran premio que me suele gustar, ¿eh? El Gran Premio de Francia se me suele dar bien y me hace falta, porque tenemos el campeonato solamente con un punto por delante de Tatiana. Así que nos hará falta y mucho. Oye, estoy pensando... bueno, yo me compraré para el siguiente Fórmula 1, ya tendré seguro la PlayStation 5 y la Xbox Series X. Pero cómo se tiene que ver, ¿eh? Cuando ponga el Ray Tracing, los reflejos en la pista, los gráficos... Chicos, se vienen grandes series con las nuevas consolas de Fórmula 1 y de todo tipo de juegos. Ya sabéis que yo subo Fórmula 1, motos, ahora estamos subiendo también Ray 4, sorteando 9 juegos. Así que con la nueva generación de consolas vamos a tener juegos muy, muy importantes de conducción y de motor, que el cual vamos a disfrutar muchísimo aquí en el canal. Antes que se me olvide...
Vamos a ir a mejorar el motor. Fijaros cómo tenemos el equipo mejorado. El coche, seguimos siendo superiores. Es que tengo el motor y tengo el motor al máximo prácticamente. Y también la aerodinámica. La durabilidad poco y el chasis me falta algo que completar. Tengo para mejorarlo, pero no lo quiero mejorar porque si no somos demasiado superiores. Vamos a cambiar porque fijaros que tengo ahí algunas partes muy mal, ¿no? Sobre todo tenemos que cambiar el motor de combustión interna, el motor generador y puede que también el turbocompresor. No sé. A ver, este está bien. Todavía puede durarme algunas carreras más. Este, sí, yo creo que me puede durar. Pero lo vamos a cambiar, lo vamos a cambiar, aunque ya veremos si luego lo volvemos a reutilizar al final, ¿no? Y bueno, chicos, pues ya cambié el motor, fijaros cómo está el campeonato, está tremendo, está tremendamente igualado con Tatiana. Vaya, vaya campeonato que nos queda por delante, ¿eh, chicos? Nos queda por delante lo más bonito, el siguiente gran premio, Francia. Espero que me acompañéis, como siempre, y disfrutemos de un nuevo gran premio. Hoy ha sido un vídeo corto, rápido, pero para no perder el contacto con vosotros y también para mi ratito poder aprovecharlo y hacer algún vídeo con vosotros. Comentario destacado para los miembros del canal. Nos vemos en el siguiente vídeo con más Fórmula 1. Gracias a todos. Chao.